Siempre que venimos a pescar, nos alojamos en Complejo Bahía San Blas, nuestro paraíso dentro del paraíso. Les traemos una segunda pesca en el Corvinero, lugar emblemático de pesca de corvinas. Espectacular. En este lugar de planchones de piedra con mejillones entran las corvinas a fin de octubre y se quedan hasta marzo, siendo estos primeros meses los mejores para su pesca. Esta canaleta pegada a la costa, que tiene unos 2.500 metros, empieza en un gran planchón de piedra y termina en un pozo de arena donde se pueden hacer todas las pescas de variada, incluyendo el tiburón. Pero precisamente en la zona de piedra se dan las corvinas más grandes. Como es un lugar de planchones lisos, pero con algo de enganche, hay que tomar precauciones. Ahora sí. Como los lances de este sector hay que hacerlos muy cerca, ya que la playa es muy alta y nos aleja solo unos metros en la creciente, una de ellas es usar nylon 50 en la carga del reel y plomo pera Canadá de 160, 180 o 200 gramos según la correntada. Estos plomos se levantan a recoger y no se meten tanto en las grietas. Otra es usar ruleo cebador. Esto no solo levanta la línea de recoger, sino atrae a las corvinas. Usando un anzuelo no muy grande y no muy grueso, en este caso 3-0 y brazolada de diámetro 0,50, en caso de enganche tirando del nylon del reel, se corta la brazolada o se abre el anzuelo. Esto hace que hacer el liviano el elemento se tenga que trabajar las piezas en el borde de la canaleta, donde pelean mucho. Gracias.
Siempre que intentemos una excursión a este pesquero, hay que ir en la mínima bajante, no solo para transitar por abajo en la playa, sino para ver bien los lugares de pesca. Hay que recordar que la marea se hace en el Corvinero una hora y media antes que en San Blas. Si vamos con la bajante a la tarde, debemos pescar la creciente y esperar la otra bajante para volver a la madrugada de día, porque de noche es complicado volver por la playa y con viento sur no conviene ir, porque se arma correntada y generalmente con pasto, y la creciente hace que se cierre la playa y no se pueda transitar. La carnada preferentemente es el camarón grande y el langostino. También a veces resulta la anchoita. Atar la carnada con hilo goma hace que soporte los piques de especies menores y no se salga del anzuelo con facilidad. En el momento que cae la línea al agua, no hay que moverla del fondo y dejar un poco el nylon flojo. Si se pone la caña en el palo de playa, hay que dejar el reel con el freno flojo y la chicharra, ya que los piques son muy fuertes por el tamaño de las corvinas y la poca distancia.
Si no se tiene pique con la caña baja y levantándola, recogiendo lo más rápido posible sin cañar, esto hace que las posibilidades de enganche sean menores. Un bagre chiquito. Espera. Mira. Siempre que venimos a pescar, nos alojamos en el complejo Bahía San Blas, nuestro paraíso dentro del paraíso.